Eso, vamos. Venga. Eso, cruza la meta. Ven. La meta, ¿dónde está? Palazuelas eres tú. ¿Qué viene de bruja? Después del camarón, güey. ¿La camarón? Sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuates, Nuegadín, Chaquetín. Veo que vienes. Duele, güey. Pero si es casco, güey. Sí, duele, güey. Amigos, estamos otra vez, nuevamente, vamos a ir a rodar, pero no solo con el Nuegadín, yo, el 2 metros, también irá todo el cliché que también nada más piensan ahí. Paje lanza, güey, que está agarre y agarre la talega desde hace rato, güey. Neta, a mí no me gusta nada. Agarra y agarra. Ya le dije que no. Ahorita sí, no. ¿Sí o no? Vente. Yo estoy testigo que a veces estoy en mi cuarto y llega, Wicho, y me empieza a manosear. Tiene que quitar la playera. Tiene una mañita, está agarrando la talega. Agarrando ahí. Que lo sepa ahí, su hombre ahí, si está viendo este video, agarra todo. La verdad, las cosas como son. De hecho, acá en la esquina ya le apodamos la agarratalega. Chícate, ¿cómo se chivea? Nada más ahí. Ahora sí. Delante de la cámara. Agárralo. Pero bueno, amigos, ese no es el tema del día de hoy. Vamos ya a rodar. Chiquitín, aventura time. Que le pongan más ganas a esto, que la bike la uses, la estoy usando, la estoy usando un chingo. Miantes. Necesito que esta mierda se use, puta madre. Ahí no pesa esta bici, ¿verdad? No mames, güey. No la estoy tocando. Mala vibra. Vamos a ir a buscar. Jorge Jaime comentó anteriormente. Yo no he ido más que una vez, creo, pero hace muchos años íbamos a unas cosas que fue ahí mismo donde te íbamos a rodar. Así es cierto. Y pues iban a dar Jorge, iba pues Conejo, iba yo, sí, iba Nuega. Íbamos todos y íbamos caminando. Ey, tú guía, vente para acá. Mira, yo ya soy viejo en esto de la rodada, güey. No, entonces, lo vi a llevar a un lugar donde solía ir cuando estaba más morro. Cuando te drogaba. Yo fui Chemo, entonces. Mentira. No, pero sí solía juntarme con una bola de malandrillos de acá de la colonia, la neta. Entonces sí era drogo, güey. No mames. Me juntaba con una bola de malandrillos y nos íbamos a esas pozas. Donde vamos a ir ahorita, ya está hecho como alberca. Anteriormente, hace 15 años atrás, era poza, eran unas pozas naturales, o sea, de piedras. Y te daba chance de subir. Te ibas encontrando con pozas muy chidas. Pero ahorita lo privatizaron, vendieron parte de ello y únicamente quedó una alberca. Y te cobran 10 pesos la entrada. Antes ni cobraban la entrada. Sí. Y había árboles de fruta, de mandarina, harina de mango y comía. Si no había piedra, el jardín del Edén, carnal. Sí, la verdad, estaba chido. Entonces, que vamos a conocer allá. Está bastante chido, la neta. Ahorita van a ver. El detalle es que yo no sé si va a aguantar esa pinche gorda. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. No voy a aguantar. Ey, me paro. Agárrame la talega. Agárralo. Agárralo ahorita. Que lo vea la gente que te gusta andar agarrando. Mira. Para acá. A ver, Katy, dile ahí a toda la gente. Mira, hasta roja se puso. Confiesa. ¿A qué edad te empezaste a agarrar talega, la neta? ¿Qué, mi amor? Es desde muy pequeña, la verdad. Una seda pesta esta. Ahora nosotros estamos acusando. Es que lo que pasa es que ya tiene novio y por eso ahorita se hace la... Soy una señorita, no hago nada. Pero bueno, amigos, ya sin más que decir, vámonos. ¡Comenzamos! ¡Eso! ¡Venga, me ganó! ¡Abras! Apenas estamos empezando, mira, aquí va el mall. Aquí va el guía. Y miren, chequen nada más. No puede ser posible. Ahí va la Katy, el Nuegadín y el Gato Vlogs. Y está muriendo la oruga ahí. ¿Qué piensas tú de esto? Es que la Katy no hace ejercicio. Le cuesta, pero ahí viene, es recia. Eso, güey. A ver. Estamos empezando, Pasa ahí. ¡Sí, pues! Eso, ahora. Venga. Amigos, no podemos avanzar porque tenemos que venir esperando a la Katy. Ahorita la Katy se quedó unos 500 metros atrás. Me está cagando el video. Ahí va. Lo chido es que no se raja, señores. Que pese a que tenga que empujar la bicicleta, ahí va. Quien me sorprende, Nuegadillo. Ahora sí. Bien. Tranquilo. Ya agarré condición un poquito, la neta. Súper tranquilo. Y es que anda una buena bike también. Jefe, compa. Anda la 3. Otra cosa es que ya he estado acompañándonos a rodar en las noches. Hacemos ruta por nuestras cuentas así individual y va con nosotros y eso ayuda bastante, da bastante condición.
Creo que yo por eso ya estoy quedando pura carraca, porque en lugar de que yo suba abajo. ¿Viste? Katy, Katy Oruga, miran, chiquita, ahí viene con toda la actitud. Y sí tiene razón, Jorge, aunque sea empujando, ahí viene. Trae la frente brillosa ya. La frente le brilla, chiquita, no, mira, va a hacer una toma en la frente, mira. Le brilla la frente, güey. ¡Esa es mi nena! ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Estoy un poco cansada, la cruda está sacando. Ah, está cruda. Está cruda, eso sí. ¿Qué estamos esperando? Se cagó. ¿Se hizo popó? Se cagó. ¿Cómo? Se le chispó la caquita. ¡Puchi! ¡Bácala! ¿Tantito? Tantito. Ahí trae más ropa, güey. ¿Te manchaste? Ay, mierda. Ya tengo diarrea. Ya le la caca, güey, puta se madre. Se cagó. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Hidratación. Reto Jorge va a hacer su rehidratación. A ver, miren, ¿qué va a comprar? Las naranjitas. Hasta lo mejor, está. No, para agarrar fuerza. Miren, nada más que encontré manguito verde. ¡Ah! Ahí hay un chingo, güey, y aquí traigo una salsa. ¿Sí? Vamos a comer un chingo de mango. ¿Sabes qué nos llevo? ¿Qué? Chile, güey, dile a Don que nos venda chile. Yo sí dije qué rico. Amigos, no sé cómo le va a hacer Katy para subir esto, miren. Se bajó desde que inició la subida. Como un kilómetro de pura subida, pero desde el principio, desde que comenzamos, se bajó a empujar la bicicleta, a empujar, no a pedalear, a empujar. Y nos atrasa un chingo. La neta, sí. Pero me gusta que pese a todo, güey, no se raja la pinche Katy. La Katy es leña, señores. Van a ver en el video que nos llevamos pesados, pero así nos llevamos, créanme, que no es de ahorita, es de toda la vida, es mi prima hermana. Es leña, la Katy es leña. Es leña, ¿verdad? La neta sí es leña, güey. Aunque no le guste o lo que sea, ahí está la vieja. Esa es parece regia, güey, y es de Chiapas. Sí, parece regia, es aferrada. Muy bien, ok, te quiriste. Otra cosa, se nos perdió Huicho, Mol y Dosme. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Es que yo una vez traje a Dosme, entonces Dosme ya conoce la ruta, pero lo llevé por otro lado. Entonces Dosme se jaló con ellos por otro lado. Y únicamente venimos Gato, Megado, yo, Katy. Ajá, los otros güey, la gran puta ruta. Fueron por otro lado, quién sabe, ahorita le vamos a hacer una llamada, pero primero la hidratación, carnal. La hidratación. Mira, para que veas que te queremos mucho, mira. Vine hasta acá. Ya, ay, te golpeaste. Con eso. Toma, hidrátate un poquito. A ver, te voy a ayudar. Para que veas que estoy buena onda. Te voy a ayudar, dale, te voy empujando, échale. Ah. Venga, Katy, venga. Ah. Tú puedes. Siempre el gatito, siempre me cuida, la verdad. Mi respeto, no, que todos estos perros ahí me dejan a la no, ¿te agüitas porque eres tonto? Nos vamos a ver hasta que lleguemos a la posa porque no sé cómo toparla. A ver, le vamos a marcar. ¿Quién está? No contesta, el 2 metros no contesta. Ahí está. ¡Ey! ¿Dónde están, pendejos? No mames, ya estamos esperando en el lustro que se llama. ¿Están pendejos? Si les dije que les iba a llevar por otra ruta pasando el semáforo derecho. A mí no me dijiste nada. Ya ves cómo sos de pendejo martaleno salido, que quiera que te vea, güey. Pues sí, nosotros aquí estamos esperando que pase el carro, era para... Vale. Para ir del otro lado. Te voy a mandar la ubicación por GPS para que nos topemos. Papá. Dale, ves. Bye, bebé. Ay, bye, bebé. Bueno, amigos, vamos a seguir rodando aquí con el crew. Bien rosada, bien. ¿Viste? Se le rompió. Se le rompió. Ya se rozó, güey. Ya se rozó. Se rompió la mierda. Ahorita vamos a comprar talco allá. O maicena. Maicena. Una maicenita que no se roce mi primita, güey. Venla con Coca-Cola y lo chupa. Para la diarrea. Vale. Bueno, amigos, es momento de seguir. Vamos a topar a aquellos aquí. Jorge le mandó la ubicación al 2 metros. Así que, venga. Amigos, ya valió. Se quedó tirado Nuegado. Y se quedó tirado Katy. Le fallé, señor. Usted confió en mí. Y yo le fallé. Y neta, se quedaron como un kilómetro, kilómetro y medio atrás. Fácil. Se quedaron un buen, fácil, ¿no? Fácil, güey, fácil. Más de 2 kilómetros. Así que nosotros seguimos. Aún seguimos sin encontrar a Huicho, ni al Mol, ni al Dosme. Estamos perdidas. Perdidas. Señores, de verdad es que sí está pesado. Es pura subida. Pero señores, puro deporte. Eso sí, así que vamos a tratar de llegar a un lugar donde hay una sombrita rica para esperarlos. Y
Posteriormente les mostramos cómo vienen ellos. Vienen acabados, el Nagado ya está rosado igual que la Katy. Mucha gente dirá, ¿qué hace el Jorge blogueando en el canal de Som Cacahuates? Pero a mí me quedó la cámara, señores, me dejaron la cámara en la mochila. Y ellos se perdieron y otros se quedaron, así que la ando haciendo de blogger en Somos Cacahuates. Ahí vienen, ya vienen, señores. Ahí está. Se cancela la mención de Jorjorro de ir por ellos. Vean, allá va. Mira, me impresiona que ya va a romper, ¿eh? Cuando íbamos a buscarlo. ¡Justonos! Allá va Katy, amigos. Vean, ahora sí, a rompe, señores. Vamos ahí con la combi. Ahí quedó. Aferrada, mira. ¡Ah! Hasta ahí nada más. Así nomás quedó. Valió. ¡Vámonos! ¿Qué onda, Nuevo? ¿Cómo vas? Comiendo y durmiendo ahí, tirándome unos pedos nomás. Güey, muy bien pinche rosado. Es que tuve que esperar a la Katy, güey, no podía. Mira, pero ¿cómo te vas a rosar, güey? Neta, güey, aquí voy bien rosado, güey. Caminé un poco con la Katy. Es que hay que hacer más ejercicio, güey, para bajar de peso, güey. Oye, eso es un insulto para mí. Es que entre más gordito, más gorda la pierna y te rosas, güey. Claro. ¡A la verga! Ya bajaste 100 kilos, ¿ah? Ya bajé, güey. Vámonos, pues. Así con todo, pedalea, machín, carnal. No se quede. Vámonos. Amigos, muriendo, pero ya llegamos. Llegamos, gato, al 100. A huevo, señores. Y allá está la banda. Nos ganaron, ¿eh? No sé por dónde entraron, pero nos ganaron. ¿Cómo vamos? Bien, güey, por eso que soy diabético cardíaco, güey. ¿Qué sos qué? Cardíaco, güey. ¿Qué? 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 ¿Sos cardíaco? Sí, güey. ¿Por qué? Cardíaco, güey. Sufro en mi corazón. Mira, güey, como un infarto. Bien torcido. ¿Cómo va, Miley? Al 100, güey. Al 100, la Miley. Se tardaron mucho, güey. Esa puta bici. Sácala de ahí, mierda. Ahí pasa el carro, pendejo. Lo lleva la verga. ¿Y qué? O verga, lo ven y tienes paga para tirar para arriba, ¿ah? Compro otra, güey. Tranquilo, palazuelo. Así es, amigos, y aquí está el hijo de Don Moya, ¿qué tal? Yo al 100, ¿cómo te sientes? Al 100. Ahí vas a ver todo lo que grabé. Yo prácticamente va a ser un video al reto. ¡Me verga! ¡Suscríbete a 100,000 likes! 100,000 likes, si creen que este video vale la pena y si les gustan las rodadas con el crew, pues lo seguiremos haciendo. Siri, cállate. Vamos a un río que conozco bien, perro, güey. ¿Cuántos likes para esto? Si quieren venir al río. A ver, y aquí voy a pedir 50,000 likes. Ay, si son tan chingones, a ver, audiencia, somos cacahuates. Si son tan chingones, 50,000 y vamos al río con reto, Jorge. Es la misma raza, sí. Pero que lo demuestre, pues, que ponga huevos. ¡Viene, nuevo! ¡Échale, perrita rosada! ¡Métele todo! ¡Échale, pinche rosado! Señores, es duro el Negado, ¿eh? Duro. ¡Qué macizo! Eso. ¡Vamos! Ya tiene más condición que antes. ¡Miantes! La Katy tiene una ampolla aquí, güey. No manches. Tiene una ampolla con sangre aquí ya, güey. Es que está muy gorda, ya le he dicho que haga ejercicio y no quiere. ¡Métele! ¡Cierra! ¡Cierra! Sí, con todo, ¡métele! ¡Cierra! ¡Cierra! Mira. Échale rosado. Eso, hinche rosado, ¿eh? Nada, lo único que me está chingando es que me rocé acá, güey. Y otro también, no mames. Sí, güey. Todo por caminar. Te has traído pomada a la campana, güey. Tanquito ya traído. Le cuelga mucho la campana, ya lo que rosa, güey. Entonces nada más falta esperar a la Katy y pues la banda ya aquí está, mira, chécate, para entrar. Listo a la de esas posas. ¡Arréchala, que no grite! ¡Pinche sopilote parece ese, güey! ¡Échale sanate, viejo! ¡Vamos, sopilote viejo! Mucha gente ha de recordar este lugar porque yo traje a Chacorta, el que no lo haya visto, que vaya a sacar el Chacorta, a cortar mango en este. Fueron los últimos mangos del año, siempre se dan en este árbol. Y aquí también un viejo recuerdo, alguien tuvo una cita a aparecer aquí. Pinche mayate. Tiempo. Pues miren, pues ¿cuánto tiempo han estado ustedes al lado de las pozas y ni cuenta se han dado? Las pozas están acá a la vuelta, güey, 10 pesos. Así que ya, ahorita que venga. Vamos, con todo. Eso, venga, vamos. Venga. Eso, cruza la meta. Cruza. Ven.
La meto donde está. No puedo, güey. Tengo, güey. ¡A la verga! ¡Palazuelas! ¡Palazuelas eres tú! Todas estas chicas son modelos y se cuidan mucho. ¿Por qué viene roja? La apoda del camarón, güey. El camarón. La que es la camarón. Uy, así sí. Vuelvo a seguir caminando. Mira, la veo, no mami, roja. Eso sí. No se raja, Venga, vámonos. Venga, vámonos. Fíjate, viene la mujer camarón, mira. Mira la cara, mira. Y rosada, güey. ¡Ey! ¡Mujer camarón! ¡Corre, corre, camarón! ¡El clavado ballena! ¡Ey! ¡Va a ser un bombazo! ¿Qué pedo? ¡No, clavado, mira! ¡Hala! ¡Ey! ¡Sabe echar clavado, güey! ¡Está vieja, güey! ¡Sí, güey! Pinche mamado, güey. Es la vez que lo veo acá con mi playera, güey. Es que era también mamado, güey. ¿Cómo estará allá abajo? Miradle, güey, su puta suerte. Aquí están los participantes. Negadín representando a Somos Cacahuatas. Mol representando a Reto Jorjai. Dosme representando a Reto Jorjai. Reto Jorjai representando a Reto Jorjai. Sí, él chica representando a Somos Cacahuates. Vamos, hay que ver qué tal. Que el que gane se va a ganar un cocotazo. Y el que pierda, pues otro cocotazo, güey. Puta, qué ofertón. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Ay, resbala, güey! Vámonos, ahí vemos que el Negadín va atrasado, va como una tortuga. Ahí vemos a Jorjai. Jorjai va en la delantera junto con el Dosme. Dosme va peleando el segundo lugar. Y el Ical Somos Cacahuate va casi en tercer lugar. Llegó Jorjai, y la vuelta. Venga, viene Jorjai punteando nuevamente. Viene el Mol, viene el Jorjai, viene el 2 metros. Mol ya se está ahogando. Mol, ¿qué está pasando? Mol. Y Jorjai se acerca. Jorjai. Medalla de oro para Jorjai. Segunda medalla de plata para 2 metros. Y Ical se está ahogando. Y tercera medalla de bronce para Somos Cacahuates. ¡Qué puta! ¡Bol! Bueno, amigos, estamos en los vestidores. Sabemos que ahora vamos con la segunda ronda. Ahí va el Negadín. Hasta los pelos todos desgreñadas. Todo despelucado. Colochita está. La segunda ronda de clavados extremos. Vamos ahora, sí, Somos Cacahuates. Tienen que serla. Sí, vamos con la medalla de bronce que damos en la carrera, ¿eh? Vamos con la segunda etapa. Ahí le va a dar su bendición Reto Jorjai, ¿sí? Mol concentrado. Mol va a hacer la media vuelta, triple voltereta. ¡Concentrado! ¡Mol! Buen clavado. Fue algo sencillo. Representando a Somos Cacahuates. ¡Oh, a la verga! Eso, vamos, Ical. Sorprende. Dale. Respira. ¡Oh! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Les voy a aventar a mi segunda más galla, güey. Pero perrona, sin huevos, pero chingona. La mujer camarón. Con los ovarios bien colgados. Bien puesto. Y bien rosada. No me falles, dale. Ay, ¡vamos! Esa es mi galla, güey. Venga, Negadín, sorprende a la banda. ¡No! Perdones. Ahora va uno de los gallos. Dice que es un gallazo, también echando clavado. ¡Paradlo! Decidle. No, 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 no lo haga. Representándose a él mismo. Y ahí la gente aplaude también y vamos a ver. ¡Sale, papi! Que no hace chingón, te hago el amor. Eso. ¿Lo escuchaste? Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? Te voy a hacer el amor. Que si lo hace chingón, te voy a hacer el amor. No, no, a la verga. Una, dos, tres. Indiscutible, tengo que reconocer. Medalla de oro, hijo de la verga, me recepcionaste. Vos también.
Sería un bombazo de 4, ahora ya se unió 2 metros. Jorge, ¿qué vas a picar agua este, verga? No vas a picar salpico, salpico. Una, dos, tres. ¡Necesitamos refuerzo, jefe! Ah. ¡Venga, venga! ¡Con él, sí! ¿Ah? ¡Sacamos el agua! ¡Sí! ¡Venga, jefe! ¡Viene, viene, viene! ¡Ah, la verga! ¡Se unió uno! Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Samoa! ¡Hasta olas hicimos! Bueno, amigos, hemos llegado al final de este bonito video. La verdad es que la pasamos increíble en el jardín. Muy chingón, se convive bien chido con la banda, la verdad. Esas pozas que fuimos, la verdad, están de maravilla. Sí. Aquí, pues ya toda la banda ya se bañó, se cambió y pues ya nos vamos, Negadín. Así es, Guichín, chaquitín, es hora de partir a casa porque ya hay hambre, ¿eh? Todos así es, ya hay mucha hambre, ¿eh? Ya hay sueño y la verdad que estoy cansado. Y para la gente que se pregunte dónde quedan esas pozas, Guichín, pues enfrente del Museo de la Tecnología quedan esas pozas y el costo es muy barato, Negadín. Son 10 pesitos. 10 pesitos la entrada y te la pasas muy bien con la familia. Así que, amigos, si te gustó el video, te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo. Le veo que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Esto es todo por amigos. Yo soy Win Wicho. Negadín, chaquitín. Hasta el próximo video, amigos. Y 50,000 likes. Dios. Ay, sí, acuérdense, 50,000 likes y vamos al río, ¿eh? Al río en bici. A la madre. Venga, venga, voy a entrenar mucho para que yo aguante, ¿eh? Eso queda de ustedes si quieren que vayamos. Así que, vámonos.